Capellanía, cada una de las familias, y de manera especial saludamos a los niños que hoy reciben por primera vez el cuerpo y la sangre de Cristo, para que este sea un día de alegría que se prolongue a todo lo largo de su vida. Y con mucha fe, con mucha humildad, vamos a disponernos para nuestra celebración, implorando siempre la gracia de Dios. Y humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga misericordia de nosotros, ya que también nosotros reconocemos que somos pecadores.
lo decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso y Eterno, que has constituido a la Santísima Virgen María como refugio y auxilio de los pecadores, concédenos su poderosa ayuda para que, arrepentidos de nuestros pecados, alcancemos de tu misericordia la eterna felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense. El libro del profeta Ezequiel, Dios nos muestra cómo el pueblo de Israel vive alejado de Dios. Y sin embargo, Dios mismo le muestra su misericordia por medio del profeta. Escuchemos con atención. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie, y oí una voz que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde, que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras. Y ellos, te escuchen o no, porque son una raza rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. En ti, Señor, que habitas en lo alto.
La segunda carta a los Corintios muestra cómo el apóstol San Pablo se ve turbado por la tentación de la soberbia. Sin embargo, él la combate con la gracia del Señor y con la humildad. Escuchemos con atención. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me bofetea para humillarme. Tres veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios. De pie. En este momento vamos a hacer la entrega de la Sagrada Escritura a los niños que hacen su primera comunión. Por favor, padrino y ahijado, ahijada, se ponen de frente. Le va a decir: querido ahijado, recibe la Sagrada Escritura, recibe la Sagrada Escritura, que contiene la vida de Jesucristo, que contiene la vida de Jesucristo. Esfuérzate en leerla y meditarla, esfuérzate en leerla y meditarla, y que sea una luz, y que sea una luz para tu vida, para tu vida. Se la entregan, por favor. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió ese hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro.
solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Ahora sí me siento encerrado. Ahora no me dejaron pasar para allá. Pues desde aquí los saludo. Y hoy es un día muy especial para ustedes como comunidad. Hoy nos reunimos para celebrar a su Santa Patrona, nuestra Madre Santísima, bajo esta advocación de refugio de pecadores. Y tenemos la oportunidad también de ser testigos de la primera comunión de estos niños y de estas niñas. Para eso nos va a servir, o nos ayuda, el escuchar la palabra de Dios. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada encontramos en el Evangelio el testimonio de dos personas, de lo que era una fe verdadera. Encontramos a una mujer enferma, tenía muchos años enferma, y que escucha hablar de Jesús, y ella decide ir a buscarlo. Con esa fe y con esa confianza, es decir, sé que con solo tocar su manto voy a quedar curado. Decíamos la semana pasada, en el Evangelio parece muy simple, no nada más, soy enferma, escucho hablar de Jesús, deja voy, lo toco y ya quedé curado. Pero en realidad no fue tan simple. Empezando porque ya eran, dice, 12 años enferma. Y el evangelista decía, en lugar de haber mejorado, había empeorado su situación. Era hemorragias de sangre. Si a nosotros nos sacan un frasquito de sangre y ya nos andamos desmayando, imagínense ella 12 años con esa enfermedad. Era definitivamente una persona débil, o sea, su estado físico era muy débil. Decía el evangelista, era una gran multitud que apertucaba a Jesús. Pues ella débil y todo un montón de gente rodeando a Jesús, ¿le fue fácil acercarse? No, le tuvo que haber costado trabajo acercarse a Jesús. Pero ella estaba convencida, dice, con solo tocar su manto voy a quedar curada. Y esa fe hizo que venciera los obstáculos, que librara las barreras y hizo hasta lo imposible por acercarse. ¿Qué fue lo que consiguió? Quedar curada. Es más, el mismo Jesús se lo reconoce, tu fe te ha sanado. Y luego vemos el caso de Jairo. Él está angustiado también porque su hija está enferma, está agonizando, está a punto de morir. También le pide a Jesús que vaya a verla. Jesús se entretiene con esa mujer, llegan empleados de Jairo y le dicen, ¿sabes qué? Ya no molestes al maestro, tu hija ya se murió. Y ante la muerte, ¿ya qué pueden hacer? Nada, ya no se puede hacer nada. Jesús le pide a Jairo dos cosas, que no tenga miedo y que cree en él. ¿Qué fue lo que consiguió Jairo al final? Que su hija estuviera bien. Porque confió en él. ¿Y dónde están ustedes, niños? Hoy que hacen por primera vez la primera comunión. ¿O qué van a hacer? Que se van a acercar por primera vez a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Para que se despierten, porque ya los veo dormidos. ¿Para qué nos sirve alimentarnos de Cristo? ¿Para qué les va a servir a ustedes hacer hoy la primera comunión? Para que les acompañe. Para que los acompañe, ok. ¿Para qué más les va a servir alimentarse de Cristo? ¿Para nada? Seguir haciendo compañía con Él. Para sentir su presencia, para dejarnos acompañar por Él. Órale, muy bien. Pero nomás acá el chaparro de adelante es el único que está hablando. ¿O están todos los demás? ¿Para qué les va a servir? Para vivir con él. ¿Perdón? Para vivir con él. ¿Bien? ¿Qué más? Estar en gracia de él. Estar en gracia de él. ¿Bien? Para tener vida eterna. Muy bien. ¿Qué más? ¿Para qué más nos sirve alimentarnos de Cristo? Para no estar en pecado. ¿Para no estar en pecado? Para luchar contra el pecado. ¿Sí? Ok. ¿De qué más le sirve? ¿Cuál es el otro beneficio? ¿De qué otra manera nos puede ayudar a alimentarnos de Cristo? Para que
llegar al reino de Dios. Para nuestra salvación. Para que sea nuestra salvación. Pero son los mismos dos que están contestando, ¿eh? Que ellos son los portavoz por todos, ellos hablan por todos los demás. Esos son los beneficios. Para eso nos sirve. Para sentir su presencia. Para tener fuerza y luchar contra el pecado. Para avanzar por este mundo. Para poder tener vida eterna. El mismo Jesús lo dice: solamente el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. Fíjense bien, ya lo habíamos meditado. Solamente dice Jesús. Por eso se quiso quedar aquí. Por eso nos dio el sacramento de la reconciliación. En la semana nos lo decía, en la semana que estuvimos en el novenario lo escuchamos. Decía Jesús: yo no vengo a buscar a los sanos, yo vengo a buscar a los enfermos. Yo no vengo por los justos, yo vengo por los pecadores. ¿Por qué Jesús no viene a buscar a los justos? ¿Por qué no viene a buscar a los buenos? ¿Por qué no le importa? Sí le importa. Pero dice: él es un justo, él es un bueno, él ya es un santo. De él ya es el reino de los cielos. Él no me necesita. Él ya va directo con dos guaraches. Dice: pero el pecador no. El pecador está poniendo en riesgo su salvación. Entonces es el pecador el que me necesita. Es el que necesita mi ayuda. Él es el que me necesita. Por eso es al que vengo a buscar. El bueno, el santo, el justo, ese ya quiere ganar el reino de los cielos. Ya no me preocupo. Para eso nos ha dejado la Eucaristía. Porque sabe que nuestro paso por este mundo no es fácil, pero depende también de nosotros. Si nos contentamos nada más con verlo, con ser simples espectadores, o sea, verlo de lejos, o sentirlo dentro de nosotros. Y esa es la oportunidad que ustedes niños van a tener a partir del día de hoy. Y ustedes son los que van a decidir. ¿Me voy a contentar con ver a Jesús de lejos? O sea, nomás de ahí de lejecitos. ¿O voy a aprovechar la oportunidad que tengo a partir del día de hoy de poder alimentarme de Él, de poder sentir a Jesús dentro de mi corazón y saber que Él está conmigo? ¿Qué es más conveniente, niños? ¿Tenerlo con ustedes o verlo allá de lejos? ¿Eso? ¿Todo eso? ¿Qué es más conveniente? Que esté con nosotros, ¿no? Que esté dentro de nosotros. Eso es más conveniente. De esa manera lo vamos a poder sentir verdaderamente nosotros. Y entonces, niños, depende de ustedes, de sus decisiones. Tienen la ayuda de los padrinos, tienen la ayuda de sus papás. Para ustedes, papás, si su preocupación fue solamente que hoy hicieran la primera comunión, pero a partir de ese momento no se vuelven a preocupar si sus niños comulgan o no comulgan, no sirvió de nada el esfuerzo, ¿eh? Porque no solamente es llegar a este momento, es acompañarlos y ayudarlos para que siempre se mantengan en esa presencia. Y ahí también entran ustedes, padrinos. No se trata de tener una foto muy bonita del día de hoy con mi ahijada y no volverme a acercar a él en toda su vida. Como hizo padrinos, no es nada más del día de hoy. Más bien, empieza el día de hoy. ¿Y termina? ¿Cuándo creen que termine? Mañana. ¿Cuándo termina su compromiso, padrinos? Hasta que cuelguen los tenis. Hasta entonces, lo que ustedes decidan. Aunque no les den testimonio, aunque no estén cerca de ustedes, va a depender de ustedes. ¿Nos mantenemos en esa presencia o no? ¿Creemos verdaderamente en el sacramento o no? ¿Obtenemos el beneficio del sacramento o no? Con lo que escuchamos en las lecturas de este del domingo pasado y de este domingo, vemos cuáles van a ser los resultados. ¿Crees verdaderamente? Tienes los milagros de Jesús y el auxilio de Jesús. ¿No crees en Él? Te quedas con las manos vacías. La diferencia está en Él. Creer. Y que se tiene que notar. Hoy ustedes vienen muy elegantiosos.
¿Por qué tan elegante es? Porque estamos de fiesta, Daniel. Porque seguimos la fiesta. Porque van a recibir a Jesús. ¿Y quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios. Es el Rey de Reyes. A Él es al que van a recibir. Por eso la elegancia. Por eso el hacerlo siempre con conciencia. No voy a recibir cualquier cosa. Al que voy a recibir es al Hijo de Dios. Él es el que viene a morar en mi corazón. Entonces, cada vez que tengamos la oportunidad de caminar por ese pasillo, en cualquier iglesia que nos vayamos a acercar a comulgar, hagámoslo siempre con esa plena conciencia. Y no nada más ustedes, niños, todos. Ahí se va a manifestar el creer. O sea, creo verdaderamente que lo que voy a recibir ya no es pan, ya no es vino, sino es el cuerpo y la sangre de Cristo. Es el mismo Jesús al que voy a recibir. Es el alimento que necesito para este mundo. Es el alimento que necesito para la vida eterna. Necesito ese alimento. Hacerlo con plena conciencia. Y también, niños, disfrútenlo. Se acerquen a comulgar y se regresen a su lugar como si no hubieran recibido nada. En verdad, cada vez que tengamos la oportunidad de comulgar, hagámoslo, primero que nada, con un corazón limpio, un corazón dispuesto a recibirlo. Hagámoslo con plena conciencia y disfrutemos, que ese momento nadie más nos lo puede dar. Es nuestro momento de encuentro con Jesús. Darle esa bienvenida a nuestro corazón y agradecerle porque está con nosotros. Nosotros los ponemos bajo la mirada protectora de nuestra Madre Santísima, en quien también, como refugio de pecadores, necesitamos creer, necesitamos confiar. Ella también nos ayuda para que podamos acercarnos a su vida. Pues cuando nos sintamos necesitados, pues volteamos nuestra mirada a ella. A nuestra madre que nos cuida, que nos protege, que nos acompaña y que nos dice: yo soy tu refugio, yo soy quien te puede dar consuelo, yo soy quien te puede ayudar a acercarte otra vez a mi Hijo. Ella es el camino para llegar a Jesús. Ella nos puede ayudar mucho. Ustedes la tienen aquí como patrona. Ojalá que no nos acordemos de ella nada más ahora porque estamos de fiesta y el resto del año ni siquiera la volteamos a ver. Que siempre pidamos de ella su auxilio, su protección, porque esa es su promesa de ella también. Creamos en ella también. Creamos en ella, creamos en su Hijo y manifestemos nuestra fe en nuestra vida de todos los días. Pónganse de pie, por favor. A su ahijado le va a decir: querido ahijado, recibe esta vela, símbolo de la fe en Cristo. Consérvala siempre. Y que ilumine tu vida. Se le entrega, por favor. Y ahora vamos a hacer nuestra renuncia a las obras de Satanás y nuestra profesión de fe. Después de cada pregunta vamos a levantar toda nuestra mano derecha, vamos a decir si renuncio, y los niños van a levantar su mano fuerte, que se escuche. ¿Renuncian ustedes a Satanás? Sí. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renuncio. Ahora decimos: sí, creo. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Decimos todos: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Y mi vino en tu sangre y a mi Señor.
con él. A ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó cantando. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Como miembros de una misma familia, intercambiemos un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor.
de pie. Oremos. Al recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la Santísima Virgen María, te pedimos, Padre misericordioso, que a invitación suya nos concedas ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Incline su cabeza para recibir la bendición. Que Dios, cuya providencia amorosa quiso redimir benignamente al género humano, por medio de su Hijo Santísimo, nacido de la Virgen María, los colme de sus bendiciones. Amén. Amén. Que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María, por quien las merecieron ustedes recibir al autor de la vida. Amén. Que a todos ustedes que se han reunido hoy aquí para celebrar con devoción esta fiesta de María, Nuestra Señora del Refugio, el Señor les conceda los gozos espirituales y los premios del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y ahí permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor nos podemos ir en paz. Quiero agradecer a todas las personas que nos ayudaron a vender los raspaditos, la nueva modalidad para recaudar fondos para el Seminario Diocesano de Toluca, que es en donde estudio. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes que compraron algún raspadito, algún boleto. Que Dios les bendiga. Gracias por seguir fomentando y apoyando a las futuras vocaciones sacerdotales. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias, Padre, a ustedes también por permitirme pues, realizar también esta oportunidad de que las demás personas también contribuyan en nuestra formación. Ahorita les vamos a bendecir las imágenes. También para Francisca. Antes quisiera que les diéramos un fuerte aplauso, por favor, a estos niños. Y también quisiera que, como comunidad, para ustedes mismos y para nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora del Refugio, un aplauso todavía más fuerte para ellos. Nuestro cielo está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Dios y Padre de misericordia, tú que estás en la de la vida y que no podemos hacer las imágenes para poder recibir. Dígate bendecir estas imágenes que el Señor para que nos porte vos siempre en tu bendición, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Podemos irnos a Dios.